Hola a todos, ¿cómo están, gente? Bienvenidos nuevamente a The Long Dark. Capítulo de hoy, otro encuentro con el oso. Nada más que decir, saben, directos en Twitch, en la descripción del video, el comentario fijado, el link para ir a seguirme, y los dejo con The Long Dark. Media hora de irnos. Ya están los lobos allá, molestos. Voy a tirar bien por acá rápido para que nadie me joda, Ahí va. Que no me vean los lobitos. Pluma de cuervo me llevo porque siento que sirve para flechas. Ok, tengo que reparar la lanza. El tema es con qué, porque acá yo ya estuve. Fuck, tengo que ir por otro lado. Ya estoy acá. Hola, volví. Yo otra vez. ¿La lanza dónde está? No parece que sea un objeto la lanza, O sea, es tipo modo historia. No le puedo clic derecho reparar, ¿no? A ver. La lanza. Examinar. Nada. La música, gente. A ver si acá encuentro algo que ahora me deje accionar. Edificio de mantenimiento. Voy a ir a la de reparación retal. Este era el baño. No creo que la solución al juego esté dentro de un baño. Forja. Temperatura necesaria para... Esta era una forja, loquitos. No era para tomar sol. Usa la forja para fabricar herramientas y armas improvistas. Let's do this. Ah, ¿la reparó? ¿La reparé? Forja, dos trozos de metal. ¡Ay, el martillo pesado! Ok, lo tengo. Me falta el martillo pesado y dos trozos de metal que creo que dejé por acá tirados. Y ya estoy con riesgo de 15. Y el martillo pesado está en la otra punta. Ok, gente. Toma agua, guancha, no sé si se te va el tema del peso. Ok, vamos a reparar la hoja que mató al oso demonio. Subí, guanchan. I'm not sure I can carry much more. Ok, ahora es cuando me esguinzo. Tranquilo que yo... ¡Ay, acá tenía más cosas para revisar! Tranquilo, man. Que ahora pones todo en la forja y se termina. Eliminadores de tocones. Un herbicida cómico que puede usarse para fabricar pólvora. Dámelo. Destral 86% y tiro el otro. Bien. Vamos a dejar las movidas. Acá tenía más metal igual, Forja. Gente, allá vamos. Fabricar. Arreglar la punta de esta lanza. Ahí, un poquito de un lado, un poquito de otro, afilamos. Herrero a mis habilidades. Che, se ve re pro, la lanza, miren lo que es. Alta espada tiene el chabón. Yo espero que sí. Yo espero que la uses. Diseño desbloqueado, cuchillo improvisado. Ah, che, ¿puedo hacer un cuchillo para la carne? Cuchillo, tres trozos de metal. Quiero otro metal más. Quiero hacerme un cuchillo para la carne de los lobos. Rompela. Sí, gente. Me voy a hacer otro cuchillo. Cuchillo improvisado. Destral improvisado es lo mismo que el cuchillo improvisado. Hacelo. Fabricar.
Che, me estoy cagando de sed, ¿eh? Podría fabricar otra punta de lanza más. ¿Cuánto pesa la punta de...? A ver. 40 kilos tengo. El martillo lo podría dejar acá. Soltar. Estoy cagado de hambre, lo sé. Come esto. Come esto. Voy a tener que dormir antes de irme y dejar que todo pase bien. No sé si hacerme el destral improvisado, porque tengo un destral de verdad. El cuchillo improvisado sí me interesa. Lo que les decía es la punta de lanza. Miren si me puedo hacer otra más y me hago una lanza. Ya me hice la punta de lanza, ¿no? Por las dudas. A ver, vamos a ver las misiones. Ya veo que ahora me dice que no. Vuelve con Hermit, sí. Ok, hay que volver. Gente, la vuelta. No voy a ir acá. Porque el último no me sirvió para nada. Aunque está muy cerca. Voy a ver, vamos a ver. Vamos a salir. Vamos a ver qué onda. ¿Está bien? Si veo que la encuentro de una, joya. Y si no, nos vamos. Porque no estaría muy lejos. Estaría tipo por acá, ¿ven? Alta ventisca. Acá. Fuck. Miren cómo esta vez lo encontré más rápido, ¿eh? Nada, gente. Vieron que nada, ¿no? Soltar. Acelerante, ¿qué más me dio? No me acuerdo. Vieron que nada. No me sirvió de nada. Es que esas misiones secundarias no tienen sentido, gente. Todo lo que me dan, las dos veces que la hice, no me sirvió de nada. No es que me dio algo que diga, qué bueno. Y la anterior terminé perdiendo más curándome del lobo que lo que gané en lo que agarré, ¿ok? Ey, se fue mi amigo Matusa. Te fuiste y no me dejaste nada, loco. Ni esto prendido. Ok. Yo les digo, para mí los flashamos. Para mí los flashamos. Matusa no existe. Bueno, ahora viene la gran caminata. La gran caminata gran. Bien. Bien, estoy bien. Ah, tengo que también esquivar la parte de lo que estaba tirado, ¿eh? Señor cazador. Le tengo una muy buena noticia. Me comí todas las provisiones, pero conseguí la lanza. Bien. ¿Ey? Escena. ¡No, el fucking oso! Saca la lanza, Wanchan. Saca la lanza. Not feeling so cocky now, huh? ¿Por qué va? ¿Por qué no se tira? Was for me to go full on Grizzly Adams. I'd better get out of here before he comes back. Ey, la tengo acá la lanza. Colocar lanza. Estos tipos, si se me tira encima, lo pongo así y se clava la lanza. Tenía un rifle, pero el rifle no le hace nada al oso demonio, ¿eh? Siento que se me va a tirar, ¿no? Lo voy a buscar. Me parece que lo voy a ir a buscar, ¿eh? Es mejor ser cazador que ser cazado, ¿eh? Me parece que es hora de ir a buscar al oso. Abrigo de piel de lobo. Conserva el equilibrio de la naturaleza en áreas cercanas, reduciendo... Ah, bueno, ok. Eso es... Que mate lobos. ¡Ey! Ah, tengo que volver. Ok, tengo que volver.
El abrigo de piel de oso, ¿cómo me lo hago? Abrigo de piel de oso, piel de cuero de lobo curada, tripas curadas, banco de trabajo. Esto me lo puedo hacer, ¿eh? Esto me lo puedo hacer, me da más 4. Pasa que no tengo tanta piel de lobo. Voy a ver si cazo lobos camino al chabón este. Señor, le traje la lanza. Ahí va. Did you find it? The legend might be bunk, but the spear is real. Maybe the legend is also real. Ajá. Let's hope so, for your sake. Yeah, the bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Bien Did you see the loco. lights in the night sky, the aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit Y up, claro. started spitting out noise, but it was all gibberish. Bits and pieces of things. Music, talking. I think it needs more range, more powerful signal. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, we might be able to get a message out. Y antenas de radio por todos los mapas, You have an idea. Ya me imagino lo que me manda a hacer este You're chabón. starting to get it, Mackenzie. I was digging through some old geological survey maps. Cague, Like me manda de military nuevo. insignia stamped on there. Focus, Mackenzie. Loco, no me This grites mal. survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across Great Bear. Now, why would those be there? Good question. But for another time. We can use these. How? Each tower has some electronics that'd serve like a signal booster to make sure the Okay. message gets to the Parece next una misión relay. de Icarus esta gente. Okay. Well, you get me 2, maybe 3 of those. And I might just be able to rig us up our own signal booster. You might, huh? And I guess I need to do this while old Bear decides if I'm going to become the next chapter in his legend. Don't be silly. Spence's bear would be long gone by now. That was 150 Si years es, ago. entonces, ¿por qué me das la lanza? Maybe he Si has, es otro man. I don't know, genetic memory. Claro. Ridiculous idea. Es el hijo, el tataranieto del oso Definitely a bear maldito. out there. And he's definitely interested in you. You'll just have to take your chances. Says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it. Tomá, por fin se lo dijo. Bien. You think I want to be in here? I need to get a message out, and this might be the only way. What Yo te veo muy sano ya, ¿eh? What does this have to do with me contacting my friend? There's more at stake than you and your friend. Please, Mackenzie, get me those boosters. I'll fix the radio, and the first call we'll make will be to Perseverance Mills. I promise. Ya veo carrera de radio y dice, vengan los aviones de Napalm, tienen un misil acá. I'll be back with the transponder parts. Watch your back, Mackenzie. Sí, dale. Para eso me diste una lanza. I have a legendary 150-year-old demon bear hungry for my blood. Bullets don't stop him, but I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode. Bien, un pequeño resumen de lo que está pasando, nos dice Mackenzie. And the only people I seem to meet are all slightly crazy. And this is all after I crashed my plane deep in the wilderness and somehow lost my ex-wife along the way. A la ex-mujer, sí. And I'd really kind of like to find her back. Don't forget about the wolves. Let's get Toma. On with it. Toma. Ok. Capítulo 3. Señal, ruido. Bien. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Tiene un plan para conseguir. Ok, dice Torre Sureste. Ok, es todo lo que hay que ir. Ver en el mapa. Ah, está acá. No, disparos en el lago. Esto es otro. Estas son las misiones secundarias. O sea, puedo ir hasta acá. Actividad de los ordenadores, el bosque. ¿Podría ir acá? Esto podría ir a verlo porque estoy cerca, capaz. Secundaria. Esto no voy a ir porque nunca me da nada. A menos que me quede de paso. Está del otro lado. Las señales de radio están del otro lado. Estoy seguro de eso, ¿eh? ¿Cómo quedó esto? Curadas, curadas, curadas. Curadas. A ver, gente. A reabastecer toda la movida esta.
Ok. De acá. Esto, trasvasar todo. Esto, trasvasar todo. Tengo demasiadas té de hierbas. Cocinar. 10 minutitos. Estoy pleno mediodía. Voy a ver si por lo menos tiro hasta la primera torre, ¿eh? Si tiro hasta la primera torre, estamos bien. Beber. Beber. Yo también voy a cargar el agua, gente. Y avanzamos. Esperen un segundo. Ok, gente, como no podía faltar, salimos nosotros a hacer las cosas que debían hacer los personajes de este juego. Nos va a tocar caminar y mucho aparentemente para juntar las partes de radio. Pero hasta acá con el video. Espero que te haya gustado. Si fue así, un like de modo apoyo al canal. Si no te gustó, deja un dislike. Pero déjame en los comentarios qué no te gustó, si lo puedo mejorar para el próximo video. Suscríbanse al canal para tener muchas más novedades. Y nos vemos en el próximo video.